Y hoy día nos convocamos no a contar cualquier historia, sino que vamos a contar historias de lo que ustedes sepan, lo que hayan escuchado, lo que les contaron. Hola, mi nombre es Amanda Vázquez y le doy gracias a ustedes por haberme venido y me pareció muy buen el trabajo. Y lo más triste de todo es que la historia de la profesora Daniela, que era injusto como lo torturaban al tío y como lo fueron metiendo de cárcel en cárcel. Y yo me imagino que tiene que ser difícil para ella y no quiero que pase eso con ninguno de nosotros, y para que no pase eso de nuevo, porque es difícil para las personas asumirlo, contarlo, porque da mucha pena. Y estuvo muy bonita la obra y espero que vuelvan. Yo me llamo Marcela Romero, soy profesora de Educación General Básica. A mí el teatro espontáneo me pareció una experiencia muy buena, puesto que manifestaban las diferentes experiencias que se vivieron o se dieron a conocer en el golpe militar, ¿ya? Y a la vez también lo encontré como muy emocionante, porque los actores sí representaban y sí encarnaban los papeles que los diferentes niños les pedían. Fue muy natural todo, a mí me gustó. Hola, mi nombre es Enrique Espinosa, soy profesor de inglés. Y bueno, la actividad me pareció súper didáctica, ya que mezclaba los sonidos con la historia de los niños. Los niños, muchos se pudieron soltar y contar distintas versiones de lo que habían escuchado. Y los que no tuvieron el contacto con sentimientos, reacciones, caras, expresiones de lo que las personas vivían en el golpe de Estado. Mi nombre es Daniela Alderete, soy profesora acá de la escuela y me pareció sobrecogedora la obra, la puesta en escena, el trabajo que se hace a partir de los relatos y las experiencias de quienes estamos participando. La verdad es que no pensaba que me iba a pasar esto, pero me revivió emociones que tenía dormidas y siento que es una gran instancia para reflexionar sobre lo que a uno le pasa y que uno va olvidando con el tiempo. Así que agradezco a la compañía, agradezco este trabajo que están haciendo acá en esta escuela, porque es importante también que los niños conozcan y se vinculen con el pasado, sobre todo con este pasado tan doloroso.